En el segundo ámbito de nuestra exposición Trazos, que continúa a la sala de la pintura tradicional sobre corteza de eucaliptus, nos encontramos con un fenómeno reciente que ha modificado el panorama de la pintura aborigen australiana por influencia de la sociedad blanca. Aparece la pintura sobre lienzo o sobre cartón con colores acrílicos, algo que no estaba presente para nada dentro de la pintura tradicional. Pero no se trata solamente de una cuestión de técnica o de materiales. Se trata también de un cambio en la funcionalidad de la imagen que es muy trascendente. Aquí no estamos ante pinturas con una funcionalidad ritual. Estas pinturas han sido realizadas exclusivamente con un propósito artístico, para una fruición de un contemplador. Han sido realizadas a petición de galerías de arte, de museos que van a exponerlas y que las exponen desde que se inició este fenómeno a mediados del siglo XX. Podría parecer que el cambio es un cambio relativamente sencillo. La temática sigue siendo la misma, esta referencia al tiempo de los sueños, las formas están muy emparentadas con la cultura tradicional. Sin embargo, el cambio es muy radical. Por esto suscitó una encendido debate dentro de la sociedad aborigen, porque de lo que se trataba era de que el mundo espiritual, el mundo mítico de los aborígenes, fuera visto por ojos no iniciados o incluso ojos no aborígenes. Esto tenía que ser autorizado por los ancianos, que son los guardianes de la cultura aborigen. En un primer momento, la reacción fue negativa ante el pedido del maestro de la escuela de Papuña de que se vertieran motivos del tiempo de los sueños a una pintura con los materiales occidentales. La reacción, decía, en un primer momento fue negativa. Pero luego los ancianos aborígenes consideraron que si la pintura se modificaba de manera que no fuera idéntica a la pintura tradicional, la pintura ritual, podía darse este pasaje al ámbito artístico. Y de hecho fue lo que ocurrió. La modificación que debía sufrir la pintura, que en algunos casos es casi imperceptible para unos ojos no acostumbrados a la cultura aborigen, pero que para ellos era decisoria, se convirtió a veces también en un elemento propio de esta pintura y un elemento de libertad para los artistas. Así, por ejemplo, la introducción de colores diferentes, ya no solamente
los ocres, el blanco y el negro de la pintura tradicional, sino también tonos rosados, verdosos, azulados, que no encontraríamos en la pintura tradicional, y algunos elementos formales también, por ejemplo, la utilización de puntos en la pintura de Papuña, que dio origen a toda una secuela de obras en las cuales este elemento punteado tiene una gran importancia. Esto se ve con claridad en las obras que están expuestas en este ámbito segundo. Esta manera de pintar para un público artístico es en este momento un movimiento de gran amplitud, de gran trascendencia, que está presente en exposiciones internacionales como la Bienal de Venecia, por supuesto, en muchos museos, y es un movimiento de gran vitalidad y de interés también para los aborígenes australianos, como una manera de mostrar su cultura y también de afirmar su cultura frente a una sociedad no aborigen que no siempre ha entendido correctamente y ha valorado correctamente esta magnífica forma de arte. Thank you.